Regresamos en Aquí es la noticia con el vicepresidente ejecutivo de FIN, Servio Tulio. Hay muchas leyes aprobadas en República Dominicana y otras quizás necesarias. Desde el punto de vista de ustedes que con frecuencia viven analizando leyes, Así está es. recientemente un análisis que hicieron a la Ley 311 sobre declaración es. de patrimonio jurado. ¿Qué otras leyes además de esa entiende que República Dominicana debe establecerse y cuáles otras están y no se están cumpliendo? No, mira, eh, Tú sabes que la Finjus es un es, es un think tank. O sea, nosotros conjuntamente con la Fundación Global somos las dos instituciones que no han rankeado internacionalmente. Excelente. Eso nos obliga a tener que tener una visión cientista de todo. Así es. O sea, cuando la Finjus hace un pronunciamiento, lo hace sobre la base ya de un, un estudio. estudio. que hace? Bueno, la cantidad de leyes que quedan pendientes tú no te puedes imaginar. En el marco de lo que fue la Constitución del 2010. Por ejemplo, en el área de la seguridad ciudadana. Quedan pendientes leyes que son claves. Por ejemplo, la ley que tiene que ver con la reforma policial. Eso es un tema. No, 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 ese es el tema. Y que se habla también. O, de la policía judicial, que se habló mucho en tiempo. Acuérdate que, y tú trabajaste por esos predios, sí, acuérdate que cuando sí. estábamos la, trabajando la ley orgánica del Ministerio Público, sí. eh, establecimos la policía técnica. Eso está aprobado. Lo que no ha habido es voluntad política. Para que eso funcione. pero eso, eso está aprobado por ley. Porque, si bien es cierto que el presidente Fernández observó uh -huh. la ley, acuérdate que, en virtud de la anterior Constitución, sí. eh, lo que no se conocía entonces en un plazo de dos legislaturas se caía. Sí. En esta ocasión, en la reforma constitucional, lo, lo que ponemos es que lo que no se conozca, las observaciones que no se conocen en el plazo que establece la Constitución, entonces se dan como aprobadas. Es revela la lógica constitucional ahora. Pero nosotros tenemos pendiente la ley de extinción de dominio, que tú la conoces, mm -hmm. que es la que tiene que ver con todo el lavado de activos. La soy? que tiene que ver, por ejemplo, con la situación que se está presentando con quienes extraditamos, que cuando vienen, vienen a reclamar su patrimonio y hay que dárselo. Que eso es terrible. Eso sea, es una cosa de loco. Sí. O sea, el producto de actividades ilícitas, luego de que negocian allá. Ahí es que se lava de verdad. No, no, no. El propio Estado se lo está lavando desde el punto de vista institucional. Así es. Entonces. Necesitamos una ley que desmonte eso, que independientemente de cuál sea el proceso penal, tú te puedes ir por la vía civil sí. e incautarle todos esos bienes que son productos de actividades ilícitas. Sí. Pero también están leyes, por ejemplo, el mismo código penal. Sí. Nosotros tuvimos una reunión en esta semana con la Cámara de Diputados, hicimos nuestras observaciones, uh -huh. eh, observaciones que hicieron una mesa de expertos sí. en derecho penal y en política criminal que funciona en la Fundación Institucional de Justicia. Y esas son cosas que hay pendientes o a sea, la reforma del Código Penal. Nosotros tenemos el Código del siglo XIX. Uh -huh. O sea, aquí hay una serie de tipos penales, dado que la modalidad del crimen cambió, que no hay forma desde el sistema de justicia de darle respuesta. El caso de la justicia, decisiones, sentencias... El narcotráfico atacando así mucho. Es, ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué observación Mira, tienen ustedes? Eh, hay quienes sostienen la tesis, eh, yo no sé sobre qué, qué, qué cuáles son los argumentos, de que la justicia en la República Dominicana hay que, hay que refundarla. Eso vi yo hace un par de semanas. Aquí es lo que hay que aplicar la ley. Aplicar la ley. O sea, nosotros tenemos una estructura que establece eh, un diseño que si existe voluntad, el sistema funciona. Por ejemplo. Yo te voy a poner el caso de Bahía de las Águilas. Sí. Para que tú veas cuando, que cuando hay voluntad política, Un asunto de estado. el sistema le da respuesta a lo que se le somete. Ese ha sido uno de los casos más escandalosos, pero de toda la historia desde que se pero fundó. de Colón. No, no, desde que se fundó este asunto. Porque todos los partidos políticos estaban metidos en eso. Así es. ¿Qué pasó? Que el presidente de la República mostró su voluntad, le da instrucción a su procurador. Y el sistema funcionó. Sí. O sea, fíjate que cuando hay voluntad política el lo, sistema lo, funciona. Esos casos, de esas sentencias que se han venido dando, sobre todo por jueces suplentes. ¿Coincidencias? Que, no, no son coincidencias. Esas son prácticas. Entonces eso aquí es lo que hay que desmontar, esas prácticas. O sea, cada vez que aquí se va a, 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 a conocer un caso de corrupción. Un caso muy emblemático en materia de narcotráfico. Al estudio, no lo conoce el titular. Hay un suplente. Hay un suplente. Y en la mayoría de los casos, todos sabemos cuál es la suerte. Porque muchas veces el titular, y eso lo digo con responsabilidad en este programa, uh -huh. no quiere, por las presiones que reciba, no quiere manchar su hoja de servicio. Y se niega a conocer. Pero, hay un suplente que se Pero viene un suplente que no es de carrera, que no tiene nada que perder. Generalmente son contratados, que no son jueces de carrera. No, no son jueces de carrera, son abogados que son contratados y eso, de ahí el eso, problema, no tiene nada que perder. Es un modo vivendi. Entonces esas son cosas que hay que desmontar, aquí no hay que reformar nada y poner los sistemas de consecuencia a funcionar. Pero aquí hay... Aquí tradicionalmente uno se queda observando como un ciudadano los casos de leyes que no se cumplen. Porque el 5%, por ejemplo, para la UAS, el 10% para los ayuntamientos, si no se puede cumplir, no hay la posibilidad de reformar eso y decir lo que se puede dar es esto, en función de las capacidades de nuestro presupuesto. Mira, el, ¿Por qué violar la ley? Bueno, eh, porque eso es, eh, eso es parte de la práctica, de la cultura del de, eh, Estado dominicano. O sea, el Estado dominicano propicia mucho el desorden. O sea, eso tú lo ves en el transporte. Por ejemplo, todas estas federaciones de transportistas que se han formado, eso ha sido desde el Estado. O sea, quienes eh, eh, liderean. ¿Hay cuotas de poder? No, no. La, la cantidad de policías y miembros de, 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 del ejército que son propietarios de, 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 de camiones y ese mm. tipo de cosas. Cosa que es una cosa, cosa totalmente contraproducente. Sí. Pero eso solamente se ve en este país. Entonces, aquí tenemos que cambiarle la lógica al Estado. O sea, el Estado está para controlar, para administrar, para, eh, de una u otra cosa, eh, eh, supervisar, eh, pero no para estar propiciando una serie de travesuras que tú no te puedes imaginar. Sergio Tulio, el caso de la ley de tránsito. Aquí yo creo que es el único país del mundo que hay que tener cuidado para cruzar en verde un semáforo. Bueno, lo que ¿Qué, pasa. Qué, ¿Qué hacer para.? Para resolver el caos y el voluntad, desorden. Voluntad política. Lo que pasa es que la propuesta que hay en el Congreso va a desmontar mafias y va a desmontar estructuras que operan desde el Estado. Entonces hay una resistencia. Hay una resistencia. Eso a todos los niveles. Y yo sostengo la tesis de que aquí, para que leyes de esa naturaleza se puedan eh, aprobar, tiene que el presidente de la República manifestar su voluntad para que el Congreso lo apruebe. No te quepa la menor duda. A propósito, y que como, como comenzamos el proceso electoral en la fase final, ya 15 de mayo, elecciones nacionales, ustedes como Finjus, he eh, visto en coordinación con la UNFO, están es. realizando o convocando encuentros con los candidatos así presidenciales. Es, así es. ¿Cuál es el propósito fundamental y cuál es la mecánica de estos encuentros? Mira, el tema que van a abordar los candidatos, pero ya no de una manera eh, limitada. Sino ya de lo que sería eventualmente su plan de gobierno. Es el tema que tiene que ver con la seguridad sí. y el que tiene que ver con la justicia. Porque el, los presidentes tienen que ver con la justicia. Claro. O sea, el presidente, o por lo menos la cúpula del Ministerio Público, la nombra el presidente de la República. Sí. La política criminal del Estado la, la diseña el procurador general. Uh -huh. Es decir, viene desde la presidencia. El régimen penitenciario que uno de las claves del sistema de justicia viene del Ejecutivo. Es decir, el, el, el Ejecutivo tiene uh -huh. una cuota en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Entonces, ahí vamos a tener en esta semana, el jueves que pasó, uh -huh. tuvimos al eh, candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista, vimos que son actividades que eh, se están transmit, transmitiendo en vivo. Sí, por CDN, varios, CDN, varios ah, can, está el, el hermano canal CDN, pero hay otros cuatro canales más okay. y en vivo también en la ciudad de Nueva York. Excelente. Y también se estarán simultáneamente repitiendo. Y ya otro, hay otro. todos los candidatos confirmados. ¿Cuáles sí, son, la, ¿cuál lo, es son las, cuáles eh, son el calendario que sigue? Todos los jueves Ajá. hasta que lleguen las elecciones. Yo creo que el 5 de mayo es la última participación. Sí, lo que pasa es que por razones de seguridad vamos, y uh -huh. así nos lo han pedido los candidatos, uh -huh. lo vamos a ir anunciando ya. Eh, a partir de mañana comenzamos mm. a anunciar la participación de Minuta Tavares okay. Mirabal, okay. que le tocaría el jueves de esta semana. Okay. O sea que eh, así vamos a ir eh, diciéndole, pero es por una razón de seguridad que lo vamos a ir diciendo eh, el, la semana que le Yo toco. entiendo, en la parte final, Sergio Tuyo, ¿algún mensaje? Eh, desde la visión de ustedes como institución al país a propósito de este proceso electoral, ¿de qué debemos esperar como nación para seguir avanzando e eh, ir eh, con mejores instituciones? No, mira, yo espero que de este proceso eh, concluya bien y yo, y yo creo que va a concluir bien. Pero yo creo que la clase política tiene que comenzar a mostrar eh, niveles de madurez. Eh, es una clase política, la, la clase política profesional. Uh -huh. No a, a, a todos estos travieso que se han metido a hacer política. Eh, yo creo que tiene que mostrar la voluntad de que real, efectivamente, dada la gravedad de cómo está operando el sistema político en la República Dominicana, sí. ojalá y pueda mostrar madurez para que todas las reformas que hay pendientes nosotros las podamos aprobar y que no nos pase como pasó en Venezuela y que sí nos pase como está pasando en Colombia. O sea, nosotros tenemos Reformas. esos dos ejemplos, el malo. Extremos. El malo y el bueno. Sí. Vamos a apostar al bueno. Sí. Entonces yo creo que, ¿quién le iba a decir a Colombia que Colombia iba a ser ejemplo hoy en día de seguridad? Todo, seguridad o que iba a ser ejemplo en todo. todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Hace 20 años, ¿quién se lo iba a decir a Colombia? Hasta en ley de cine, ¿no? Pero, pero hubo la voluntad. Así es. Eso es lo que quisieron. lo <laughs> qué placer haberte tenido esta noche acá en Aquí Muchísimas es la Noticia. Muchísimas gracias. Gracias, 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 esperamos tenerte luego en otro encuentro y que tengan muchos éxitos esos encuentros presidenciales. Muchísimas gracias. Amables televidentes, seguimos con Aquí es la Noticia. Entre las redes, las celebridades, artistas, políticos, empresarios, modelos, presentadores de televisión, actores, siempre han sido tema de conversación en el mundo. Todo queremos saber cómo es el día a día de ellos y para esto contamos con herramientas como las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Este domingo aquí es la noticia inaugura su nueva sección Entre las redes, con lo último en noticias. Jennifer López. En esta semana, en lo más destacado de Facebook, Jennifer López textió a Leonardo DiCaprio durante el Carpool Karaoke de James Carden. Justin Bieber en Twitter presentó esta semana el álbum Pulpost Deluxe, el cual se encuentra disponible en iTunes. Michio, pues, no camino, pero... Y el Papa Francisco inauguró su cuenta de Instagram el 19 de marzo pasado y su primer mensaje fue: Reza por mí. Al regresar tendremos un conversatorio con tres jóvenes de distintos partidos que compiten en estas elecciones. Ya regresamos.